Take the A train, toma el tren A, que es el subte que lo llevaba de la casa de Ellington al Cotton Club donde trabajaba en Harlem. Dice la leyenda que Ellington pergeñó esta melodía o la venía pensando en el subte y ahí mismo la escribió. Vaya a saber si es cierto o no. La cuestión es que le salió bastante bien. Para mí le salió muy bien. Es un clásico de Duke Ellington. Bueno,
Para mí es un placer tremendo, es un honor muy grande tener esta noche esta invitada. No sé si ustedes saben que nosotros venimos tocando desde el 1 de febrero. Tocamos 1, 8, 15 y 22 de febrero con diferentes invitados. Tuvimos a Bernardo Baraj, tuvimos a Alejandra Martín, tuvimos a... ayúdame, Jorge Anders, y en el medio me faltó alguien. Gustavo Vergari. Ah, nada menos. El gran Gustavo Vergari, en este momento está en Estocolmo, con quien hablé ayer por teléfono. Gracias a la magia de la telefonía celular, él en Estocolmo y yo en mi casa de Pilar. Y está haciendo unas grabaciones en Estocolmo con la Stockholm Jazz Orchestra, que es una orquesta increíble, de la cual él es fundador, porque Gustavo vivió 30 años en Estocolmo, Suecia, y es miembro fundador de esa orquesta. Bueno, tuvimos estos invitados que les nombramos, que les nombré, durante el mes de febrero. Hoy comenzamos el primero de marzo, con un nuevo mes, a pedido de mi propia familia. Nada del público, ni los dueños, ni nadie. Mi familia me dijo, por favor, seguí, porque si no, ¿cómo están las cosas? Aunque sea para el sándwich. No, a vista de que no fue muy bien en febrero, realmente no fue muy bien. No solamente que vino mucha gente, sino que desde el punto de vista humano y artístico fue muy lindo compartir con gente. Perdonen la charla si me extiendo, pero me entusiasmo. Compartir con gente que yo, por ejemplo, Bernardo Baraj. Ustedes a Baraj lo deben conocer, sí, de aquel famoso trío Baraj, Cristales y González, ¿no? Que fue un trío recontra famoso. Yo había tocado con Bernardo en el año 70 y... recién vuelto yo de Estados Unidos, que estuve en la década del 70, del 78, 79. Formamos un grupo con el Negro Rada, donde estaba Bernardo Baraj. Y yo lo había vuelto a ver, por supuesto, desde el año 80, ahora imagínense que nos hemos cruzado, pero no habíamos vuelto a tocar nunca. Entonces fue muy emocionante tenerlo acá, tocando. Son cosas que son emotivas, además es musicalmente muy, muy ricas y muy, muy, muy lindas. Con Alejandra Martín también, una cantante a quien conozco desde que empezó, una chica de 17 años que tenía un futuro bárbaro y un presente maravilloso. Con Gustavo Vergari, mi amigo de toda la vida, a quien nos unen muchísimas cosas, cosas en común, nuestros hijos que tienen la misma edad, etcétera, etcétera, y una afinidad musical muy grande, y además que se reeditó un disco que hicimos juntos hace 5 o 6 años, que se llama Tráfico Porteño, con Gustavo Vergari, que dada la casualidad, yo nunca hubiera imaginado esta venta acá. Fíjense lo que son las casualidades. Son chicos que hay que venta acá. Digo, ¿qué casualidad? También hay uno mío que se llama Por Todos Estos Años. Eso es aparte. Entonces les decía que esta cosa tan linda de tener gente tan talentosa, hoy es una cosa fantástica, es una culminación de todo esto también, aunque es el principio de un nuevo mes, presentar a esta gran cantante que yo admiro mucho y que por razones de circunstancias nunca nos habíamos cruzado en el aspecto musical, sí en amistad y en conocernos, pero escucharnos mutuamente, pero nunca habíamos actuado juntos. Así que para mí, para nosotros, es un gran honor, es un placer enorme presentar a la gran Deborah Dixon esta noche con nosotros. Deborah Dixon. Preciosa. Bueno, tal cual no lo ensayamos, así va a ir, ¿eh? ¿Ok? Muchísimas gracias. No, it's just been
Thank you.
tienes a mí. Acento de Java me sale. Gee, babe, ain't I good to you? ¿Eh? ¿Acaso no soy lo suficientemente buena para vos? Ah, mira. Y hay que moverse todo, ¿eh? You know, yeah. You know. Thank you.
años. Unhappy. Yes. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I'm never mind the rains from the sky, as long as I can find that sunshine in your eyes. Sometimes I love you, then again I hate you. But when I hate you, baby, it's just because you. That's how I am. So what can I do? I'm so happy when I'm with you. Well, sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I'm never you. I never mind.
Este tema que se llama What a Difference a Day Made. O sea, cuando vuelva a tu lado. Yeah!
nuestro corazón. Cantado por todos los grandes del jazz, empezando por Nat King Cole, ¿no? Nat King Cole, bueno, Dinah Washington es una de las, como de las que, las referentes, ¿no?, cantantes, cantoras de jazz, que llevará a la fama también este tema que se llama What a Difference a Day Made. O sea, cuando vuelva a tu lado. No, 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 no
Es una expresión, ¿no? Sí, sí. No se puede traducir literalmente. No, si lo traducimos literalmente queda muy raro. Llórame un río. No. Llorame, bueno, sí, llorame un río. Peor todavía. No, pero. Pero se puede explicar, ¿eh? Llorando mal, más o menos para decir. Claro, ah, está bueno, eso, sí. Pero es como una. Es una orden. Ahora vos que me hiciste llorar tanto a mí, ahora llora vos. Si querés llorar, llorá. Come on and call me a river, yeah.
Y volvemos el dúo si es que no soportan por un rato más y sin arrojar cosas muy pesadas y constantes. Pueden arrojar dinero, vidrios, no, por favor, sí, dinero, sí, 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 sí. Entonces, había un cómic en Estados Unidos, había un cómic que nosotros trabajábamos con él que decía "Don't clap hands through money", o sea, no, no aplauden, tiren plata. Está bueno. Bueno, nos vamos entonces con All of Me. Vamos a darle un gran aplauso a Deborah Dixon. My lips, I wanna lose them. Take
Get your kicks on Route 66.
Ser tocados en jazz. Eran comedias, eran parte de comedias musicales. Todos tienen letras y se cantaban en obras que tenían argumento, etcétera, etcétera. Y los músicos de jazz escuchaban estos temas y los sacaban de las obras y los tocaban e improvisaban sobre ellos. Para regocijo de algunos de estos autores y para bronca de otros, había algunos que no les gustaba que los músicos de jazz hicieran eso, porque decían que destrozaban las melodías, y lo cual es cierto, porque el músico de jazz por lo general no toca las melodías como exactamente las escribió el autor, sino que se hace, tratamos de hacer una recreación, no es porque no nos guste como lo escribió, pero siempre nos sale ponerle alguna cosita de nuestras cosechas. A veces no deberíamos hacer eso y tocarlo tal cual es. Este caso de Jerome Kern, el tema que vamos a tocar se llama In Love in Vain. Enamorado en vano debe ser. Una pregunta. Dígame. ¿De la época de Joplin era este autor? Más o menos. ¿De Joplin? Joplin. Más o menos. ¿Ah? Más o menos, sí. Digamos que era un poco. Scott Joplin. Scott Joplin, claro. Digamos que Jerome Kern era un poco más erudito. En el sentido que creo que Jerome Kern no era norteamericano, había viajado, era
los padres eran inmigrantes, no sé si era alemán, polaco, de algún lado de Europa venía, pero venía con un conocimiento de música poco más, de música europea, ¿no? Un poco más profundo que el de Joplin. Aunque Joplin tenía un gran conocimiento musical, sí, pero, sí, pero era más, más ligado al rock, a la cosa sí, negra, ¿no? Uh-huh. Y Gerald Kerr estaba un poco más emparentado con la música clásica. Uh-huh. In Love in Vain, Gerald Kerr. Thank you.
que hubiera sido si hubiera vivido hasta los 80, no quiero ni imaginar. Era una topadora, realmente. Gershwin fue fantástico. Tiene muchísimos temas, casi todos. Bueno, algunos que él empezó haciendo temas para las pianolas, que se ponía rollo, y él componía y trabajaba en eso. Vivía de eso en los comienzos, cuando era muy jovencita, a los 20 años, chico de años. Era muy gran pianista. Yo he escuchado cosas grabadas por Gershwin. Y después compuso mucha música de comedia musical y de películas. Trabajó mucho para Hollywood también. Este tema no sé de dónde es, seguramente es de una comedia musical. Pero es una cosa tan bella que realmente es emocionante. El tema se llama How Long Has This Been Going On? Qué largo que es todo eso. Supongo que es cuánto hace que está pasando. En realidad el tipo lo que le está diciendo es cuánto hace que me está metiendo los cuernos, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Y no sé qué le contestó ella, pero bueno, quedó ahí. Es un melódico realmente fabuloso. Thank you.
Un tema de otro de los grandes de esa época. Este es muy, muy grande. Quizá no tan famoso como Gershwin, aunque sí también. Se llama Richard Rogers. Ah, sí. Richard Rogers escribió primero con. En aquel momento, todos estos temas que estamos tocando tienen letra. Yo no los canto porque hoy estoy afónico. Todos estos temas tienen letra. Entonces eran sociedades que se formaban del músico con el poeta o con el letrista. En el caso de Gershwin era George el músico y Ira el hermano mayor, que era el letrista, el poeta, y George era el músico. En el caso de Richard Rogers, empezó trabajando, hizo muchas canciones y muchas comedias musicales con Hart, Lawrence Hart. El binomio se llamaba Rogers y Hart, compositores de innumerables cosas maravillosas y comedias musicales que todos ustedes conocen, la música maravillosa. Después murió Hart y vino un tal Hammerstein, Oscar Hammerstein. Hicieron el binomio Rogers Hammerstein, también hicieron un montón. Y Rogers, por suerte para nosotros, vivió como 90 y pico de años. Irving Berlin, otro conocido por todos ustedes, Irving Berlin murió a los 101 años. Increíble, ¿no? Esta gente cómo vivía. Sería que talento los tenían, los mantenían vivos. El único caso, por lo menos que yo conozco, tiene que haber otros, ¿eh? Conozco el caso de acá, de Mario Clavel, Chico Novarro, entre otros, que componen música, que componía música y la letra en Estados Unidos, era el señor Cole Porter, nada menos. El señor Cole Porter era un genio tan grande que no solamente hacía una música maravillosa, sino que ponía unas letras más maravillosas todavía. Pero no vamos a hacer de Cole Porter, sino de Richard Rogers, también de una comedia musical, de una película que cantó Sinatra, trabajaba en la película. No me acuerdo quién era ella, pero ella era una tramposa. Y el tema, por supuesto, se llama The Lady. Thank you.
¡Bravo!